Encantada de estar con ustedes. Les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación. Y este programa está especialmente dedicado a el Día del Estudiante y el Día de la Madre. ¡Y comenzamos! Yo quisiera compartirles que mi mamá fue un gran pilar durante toda mi experiencia académica como estudiante, porque ella incluso me ayudaba a crear el ambiente de aprendizaje en el sentido de que, por ejemplo, mi papá que estaba viendo la tele o que se estaba riendo, le decía, silencio, que Tania está estudiando. Entonces, para mí, esos fueron motivadores para continuar terminando mi licenciatura, ¿no? Entonces, además de todo eso, el apoyo emocional, moral, que siempre pues me comentaba que a lo mejor ella no tuvo la oportunidad ni siquiera de terminar la secundaria, ¿no? Entonces, guiarme de eso y enfocarme en que puedo terminar algo y más de su apoyo, creo que es increíble, ¿no? Entonces, estoy muy agradecida con mi mamá. Ella te dice, tú puedes hacerlo, ¿no? Tal vez yo no lo pude hacer, pero tú lo puedes hacer, ¿no? Y ayudarte incluso a prepararte la comida, ¿no? O a decirte, ¿sabes qué? Descansa, ahorita yo cuido a tus hijos, ¿no? En mi caso, ha sido de verdad un gran apoyo, ¿no? Porque sí, muchas veces estamos muy cansadas, muchas veces es como muy difícil, ¿no? Y pues tener ese apoyo, ese gran pilar emocionalmente, de verdad que es muy admirable. Y en mi caso yo estoy muy agradecida con mi mamá porque ella siempre se preocupó por inculcarnos a mí y a mis hermanos el hábito del estudio y de la lectura. Mi mamá siempre estuvo muy preocupada porque sus hijos estudiaran y porque sus hijos leyeran. Ella no quería que fuéramos como los demás integrantes de nuestra familia que pues no leen ni el título del periódico. Entonces ella siempre estaba ahí. También mi mamá ahorita representa un gran apoyo económico para mí. De hecho, antes de comenzar a estudiar esta carrera, yo no contaba con una computadora. Entonces ella me facilitó comprarme una computadora. También en este momento ella es un gran apoyo, no solo económico, sino también emocional. Que ella me diga, tú puedes, lo vas a lograr, sé que puedes con esto y más, y que esté ahí tomando en cuenta mis emociones y tomándome en cuenta a mí como un ser humano, me ayuda mucho. Para comenzar diré que el estudio es un derecho fundamental que tienen todos los seres humanos, por medio del cual se obtienen y desarrollan aptitudes, habilidades y técnicas a través de la incorporación y absorción de conocimientos nuevos. Los jóvenes aprendieron en este tiempo que vivieron en pandemia a utilizar plataformas, aplicaciones, buscadores y redes sociales, pero no solo lo aplican para el área recreativa, sino que también han aprendido a usar estas técnicas para su propia educación, fortaleciendo así el proceso enseñanza-aprendizaje, que tiene como resultado que ahora sean unos seres más competentes. Por otro lado, en casa ha sido fundamental el apoyo otorgado por las figuras de padre y madre hacia los hijos. Actualmente se añaden a estas madres de familia no solo el apoyar a los hijos, sino el ver por ellas mismas y estudiar el nivel educativo que ellas desean, buscando una mejora sustancial que se ve reflejada en el aumento de autoestima, mejores oportunidades de empleo, buenas relaciones sociales, seguridad y confianza en ellas mismas, por mencionar algunas. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Me despido con esta reflexión de Piaget. El principal objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir la que otras generaciones hicieron. Hasta luego.
estamos muy felices en el quehacer virtual. Hoy celebramos el Día del Estudiante y el Día de la Madre, un reconocimiento a ambas partes, y están con nosotros estudiantes de pedagogía modalidad a distancia para hablarnos de ella. Les quiero preguntar algo, ¿cómo fue que ustedes llegaron a la UNAM? Recuerden, ¿cómo fue que llegaron, se dieron cuenta que fueron aceptadas y luego qué pasó? Adelante, por favor. Yo recuerdo que el día que me dieron el resultado, venía caminando del metro Mexicalcingo a mi casa y de repente me mandaron un mensaje diciendo, Victoria, ya están los resultados. Entonces prendí los datos del teléfono, inmediatamente me metí a la página y vi los resultados y recuerdo la emoción que sentí cuando iba bajando un puente peatonal que está aquí atrás y dije, no puedo creer que quedé. Estaba muy emocionada, no sé, no cabía de la felicidad. Para mí fue la verdad como una fecha muy especial, porque justamente el día que dieron los resultados era el día de mi cumpleaños, entonces fue como un gran regalo, ¿no? El hecho de ver que había quedado en la universidad, en la carrera que había escogido, justamente pedagogía, ¿no? En busca de, pues, de mejores y más herramientas para la crianza de mis hijos. Entonces fue un día muy especial, la verdad. Y de mi parte comparto también el sentimiento y la emoción de Vic y Fer, porque realmente fue una emoción casi desbordante. Siempre había querido estudiar pedagogía y siempre había querido ser parte de la comunidad de la UNAM. Entonces, unir estas dos metas fue algo increíble. Y lo primero que pensé fue, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pero no me quise emocionar tanto, simplemente lo disfruté. Disfruté ese momento. Muchas gracias, mucha alegría alrededor de esta noticia. Les quiero preguntar ahora, ¿estudiar en la modalidad a distancia fue su primera opción? Y si la respuesta es sí, ¿por qué la escogieron? En mi caso, sí fue mi primera opción y pues la escogí justamente porque se me hacía una modalidad muy flexible, dado a que me permitía o me permite combinar mis actividades personales, mis actividades de crianza con el estudio. Entonces, para mí sí ha sido como esta parte, ¿no?, de poder organizar todas las actividades junto con las de la carrera. De mi parte también fue mi primera opción, la modalidad a distancia, porque leyendo el programa, me di cuenta que me iba a permitir continuar trabajando porque yo contribuyo económicamente en casa, entonces no podía pues dejar de contribuir económicamente, ¿no? Entonces eso me motivó mucho a elegir esta modalidad tan flexible como comenta Fer. En mi caso, al igual que Tania, fue para contribuir económicamente a mi casa, dado que no habíamos pasado como una buena racha económica y de repente esta opción de poder estudiar a distancia me iba a permitir poder comenzar a trabajar al mismo tiempo que estudiaba, solo que pues al final no pude entrar a trabajar porque en eso exactamente se atraviesa la pandemia. Muchas gracias a las tres por esta primera parte y no se vayan de pinta, en un momento regresamos. Hola, me llamo Liliana. Tengo dos hijos, un adolescente de 15 años y un niño de 7 años. Lo que yo les puedo platicar de cómo vivimos este proceso como familia es que el principal cambio que yo noté, por ejemplo, en mi hijo mayor, el adolescente, es que el proceso lo llevó como a ensimismarse, a pasársela todo el tiempo en su recámara queriendo jugar Xbox. Su proceso ante esta falta de entendimiento de lo que sucedía afuera y de por qué no podía socializar, del por qué no podía él llevar una vida normal, pues fue pasársela jugando en Xbox. Y ahí era donde yo notaba que él tenía interacción, pero siempre fue a través de este juego. Y en mi hijo de 7 años, que le tocó la transición de... estaba en primero de preescolar, él se la pasó jugando conmigo. Él noté un apego muy grande hacia mí, porque pues tampoco él podía jugar con sus amiguitos.
Creo que en mi niño de primaria fue un poquito más sencillo integrarse. Sin embargo, platicando con otras mamás, muchos niños están presentando muchos rasgos de agresividad, porque al estar tanto tiempo con ellos mismos y sin como la interacción con otros niños, de repente llegaron a la escuela y mordían. Muchos niños empezaron a querer pedir su mamila, incluso. Muchos cambios regresivos en los niños. Y en mi hijo adolescente y en sus demás amigos, mucho aislamiento. Sí, ha sido muy complicado. Como se brincaron la etapa de la secundaria, ahorita al integrarse a preparatoria vemos muchos niños muy aislados, cosa que yo antes no veía. Les cuesta socializar, que ya no saben qué platicar. Incluso con los maestros tienen mucha pena de pedir la palabra. Por donde le vean, la interacción social ha sido muy, muy afectada. Y ni qué decir de lo académico, porque antes agarraban el teléfono y buscaban todo lo que les pedían, tenían, no sé, el celular a la mano. Y ahorita les cuesta agarrar un libro, les cuesta volver a interactuar con maestro y con los demás. Soy madre de 3 adolescentes, de colegio, secundaria y preparatoria. En este tiempo pospandémico, siento que a mis hijos les dejó estrés, ansiedad, inseguridad, incertidumbre, por no saber si lo que estaban aprendiendo en línea era lo suficiente para poder comenzar el nuevo ciclo escolar. La inseguridad de no tener retroalimentación inmediata en sus asignaturas los hacía sentir que no se estaban esforzando lo suficiente. Siento que mi trabajo como madre, hoy, más que nunca, es escuchar con detenimiento sus necesidades, dejar que expresen sus miedos para poder ayudarlos a trabajar en ellos, que dejen el aislamiento y que puedan culminar de manera presencial el ciclo escolar. Y como dijo Aristóteles, filósofo griego, el hombre es social por naturaleza y necesitamos de otros para sobrevivir. La filosofía detrás de cada tema, porque me gusta preguntarme el por qué y el para qué de todo. La aula happy. Ahí hablan de las emociones como autocontrol. Si tú te enojas, te tienes que ir a otro lado y a calmarte. Y cuando ya te calmas, ya vas allá. Ella me enseñó a hacer guías de estudio cada vez que tengo que estudiar para un examen. Y siempre repaso algo que no sé de la escuela. Mi mamá me ayuda cuando tengo miedo en cosas feas. Y las dibujo y después las capturo. O sea que no hay regalo. Y no se vayan de pinta, en un momento regresamos. Envíen sus aportaciones, me encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Hatsuko Nakamura. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a la sección del influencer educativo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va su día? Espero que estén súper bien. Hoy estamos hoy reunidos nuevamente para discutir temas importantes, temas jugosos. Y es que en este bonito mes de mayo, como ustedes sabrán, se celebra el Día de la Madre. Y es que en este bonito mes de mayo, como ustedes sabrán, se celebra el Día del Estudiante. Pero nos vamos a enfocar en un grupo de personas específicamente, que son las madres que son estudiantes actualmente. Que sí, que hay mujeres que una vez ya siendo madres deciden retomar los estudios que dejaron hace años. Y hay madres que no solo pasan por esto de dar a luz, sino que deciden
en no dejar sus estudios. Mantener tus estudios, ser estudiante, seguir estudiando, requiere muchísimo más que el trabajo de una sola madre, que ya es demasiado. Imagina pasar horas en la escuela, imagina horas trabajando para poder tener dinero, para poder mantener a tu hijo. Habrá que tomar en cuenta la calidad de vida que tienen estas personas, que no en el mejor de los casos son apoyados por sus propios padres, que no en el mejor de los casos son apoyados por el papá del niño, y que también actualmente como sociedad estamos ligeramente mejor que como estábamos hace unos años. El tema es que gracias a los esfuerzos de las mismas mujeres es que se ha hecho un cambio más o menos significativo. A lo mejor el sistema, a lo mejor el gobierno no apoya tanto como debería, pero apoya más. No digo que esto sea algo bueno, significa que puedes tener algo, al menos la base de un apoyo, sea social, sea económico, sea incluso salud mental, porque de por sí los estudiantes lo tenemos muy difícil. Por favor, como persona en general, te pido que seas un poco paciente, te pido que seas empático con estas personas. Sabemos lo mucho que influye una madre durante nuestro desarrollo, sabemos lo mucho que influye una madre durante nuestro proceso educativo. Uno merece ese reconocimiento porque muchas personas dicen, sí, es su obligación, y claro que es nuestra obligación estudiar. Y a ustedes, que seguro seguirán pasando por muchos años de estudio, muchas felicidades, merecen el reconocimiento desde el día en que nuestra mamá decidió inscribirnos a la educación. Muchas gracias, madres, muchas gracias, estudiantes, muchas felicidades por estar donde quieras que estés, seas madre, seas estudiante o persona en general. Estás aquí ahora, disfrútala ahora. Espero tengan un buen día, espero tengan un bonito mes también, y nos veremos muy pronto. Adiós. En México se declaró el 23 de mayo el Día del Estudiante en conmemoración del movimiento estudiantil de 1929. Todo comenzó el 22 de septiembre de 1910, cuando se inauguró la Universidad Nacional bajo el mandato del presidente Porfirio Díaz. En ese momento, los alumnos comenzaron a organizarse dentro de una federación, organizando congresos con regularidad y creando conciencia de grupo entre alumnos. Las autoridades universitarias decidieron realizar dos cambios: aumentar un año la educación preparatoria y cambiar los exámenes profesionales en la Facultad de Derecho. Esto último provocó que los estudiantes de dicha facultad se inconformaran. Trataron de negociar con las autoridades universitarias obteniendo una negativa, por lo que dos días después colocaron la bandera rojinegra y el 9 de mayo de 1929 se declaró oficial la huelga. Tras una serie de eventos y protestas que culminaron en una huelga general, los alumnos fueron agredidos brutalmente por la policía el día 23 de mayo dentro de las instalaciones de la Escuela de Derecho. En una marcha con más de 15.000 estudiantes, le hicieron saber al presidente Emilio Portes Gil sus demandas. Entre ellas se mencionó la autonomía universitaria como un anhelo estudiantil. Es así que el 29 de mayo de 1929, el presidente concedió la autonomía universitaria. Fueron los propios alumnos quienes solicitaron que el 23 de mayo se reconociera como el Día del Estudiante. Por supuesto, en honor a los heridos por la lucha de la autonomía de la universidad. Esto fue un poco de la historia sobre cómo se conmemoró el Día del Estudiante en México. ¿Y a ti? ¿Qué te provoca esta historia? ¡Nos vemos! Como todos sabemos, en México y en muchas partes del mundo, el 10 de mayo celebramos el Día de las Madres. Sin embargo, ¿cómo surgió este día? Su reconocimiento como día conmemorativo se remonta a Estados Unidos en 1908, donde Ann Marie Jarvis luchó por la idea de tener un día en el que se reconociera la labor de la madre, proponiendo que este fuera el segundo domingo de mayo. Esta iniciativa fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos y por el presidente Wilson en 1914, siendo adoptada gradualmente por otros 40 países, aunque en diferentes fechas. En nuestro país, este día se origina en 1916 en el estado de Yucatán, donde el gobierno respaldó a las mujeres en su búsqueda por obtener sus derechos sexuales, así como una maternidad libre y consciente. Y desde la inauguración del Monumento a la Madre el 10 de mayo de 1949, se ha utilizado este día para celebrar a las madres mexicanas, siendo México el primer país latinoamericano en sumarse a dicha celebración. Siendo así el Día de las Madres hasta la fecha, la festividad en la que reconocemos y agradecemos el rol que ejerce la madre de familia como pilar emocional, afectivo, educativo, económico y psicosocial óptimo para el sano desarrollo de los individuos y la construcción de una mejor sociedad. Muchas gracias.
muchas gracias por continuar con nosotros. Y ahora me encantaría que nuestras invitadas nos hablaran de desventajas o algún obstáculo que hayan presentado en la educación a distancia. Sí, creo que a veces es como un poco complicado cuando no tienes como un contacto tan directo con los asesores. Hay algunos asesores que se mantienen muy distantes y a veces eso te genera incluso hasta un poco de ansiedad, ¿no? De saber cómo vas avanzando bien, si tus actividades realmente sí cumplen con todos los criterios que se necesitan. Entonces, para mí eso ha sido un poco de desventaja, que he tenido algunos asesores que se han mantenido distantes. Bueno, en mi caso, bueno, mi primera gran dificultad fue que no contaba con una computadora, entonces tuve que comprarme una computadora ya casi a mitad del primer semestre. Todas mis primeras actividades de ese semestre las estuve entregando a través del teléfono celular. Y la otra gran desventaja es que luego no sé cuál es el error en mi actividad, porque las retroalimentaciones de los profesores luego son muy vagas o luego no existen. Yo nada más es la calificación, no sé, saqué 10 o saqué 8, pero ¿por qué saqué 8? ¿No? ¿Cuál fue mi error? Muchas gracias. Hablemos ahora de las ventajas y de las facilidades en esta educación a distancia. Bueno, pues de las ventajas que yo destaco mucho es que la modalidad abierta y a distancia te permiten continuar laborando, pues también te permite desarrollar otras actividades que tú estás realizando y pues también concluir metas que a lo mejor tú te propones, y que pues dejar de estudiar no es una opción adicional, ¿no? También es algo que lo puedes concluir. Y también una de las ventajas personales es que la modalidad a distancia me permitió a mí organizar mejor mis tiempos, prevenir actividades, también pues realizar herramientas como un calendario para visualizar las actividades que estaba por entregar, y también el practicar el ser autodidacta y investigar un poquito más fuentes que nos ayudarán a fundamentar nuestras actividades. Y, por ejemplo, en mi caso también me ayudó mucho, ¿no?, el uso de todas estas tecnologías para poder ayudar a mis hijos en su proceso formativo, apoyarlos cuando empezó la pandemia, que nos fuimos, ¿no?, todos a esta modalidad virtual. Pues tal vez para muchas mamás era como todo nuevo, ¿no?, el hecho de saber utilizar algunas plataformas, ¿no?, conectarte, mandar las tareas en presentaciones. Pues para mí la verdad fue como muchísimo más fácil, y creo que eso influyó mucho, ¿no?, también en el desempeño de mis hijos. Entonces creo que es muy importante que también toda esta combinación de organizarte, pero a la vez de desarrollar estas habilidades tecnológicas. Muy bien, muchas gracias a las tres. Para cerrar, me encantaría que dieran alguna estrategia didáctica para quienes nos están escuchando y trabajan o estudian a distancia. En mi caso, lo que a mí me ha ayudado ha sido como temporizar mis lecturas o mis actividades, porque pues estar luego mucho tiempo en casa hace que luego gaste tiempo, no sé, platicando con la vecina, o en mi caso que tengo que cocinar, lavar ropa o hacer la limpieza de mi casa. Entonces, dedicarle cierta cantidad de tiempo a las lecturas o a las actividades me ayuda a poder organizar un poco mejor mi día. Y también a no gastar tanto el tiempo en otras actividades, sino intentar dedicarme más a mi carrera, a mi licenciatura. Y yo lo que les podría compartir, una estrategia didáctica colectiva, por así llamarlo, sería la comunicación entre los mismos compañeros, porque eso también nos brinda aprendizaje colectivo, ¿no? Y también elaborar algún calendario o, digamos, mensualmente, semanalmente, para ir visualizando las actividades que tenemos que entregar y ya después no se nos acumulen todas al final del semestre. Excelente, muchísimas gracias a las tres. Hasta la próxima. Hablar de cómo mejorar la enseñanza ineludiblemente nos lleva a replantearnos cómo aprenden mejor nuestros alumnos, sobre todo en este periodo post-pandemia, en el que se enfatizaron las diferencias tanto en el desarrollo cognitivo como en el desarrollo social de nuestros alumnos.
Mi sugerencia es dejar de considerar que a la escuela se va a trabajar. No. El trabajo causa cansancio. A la escuela vamos a construir conocimientos, a desarrollar habilidades, a socializarnos. Todo esto enmarcado en un proceso de indagación, de investigación, de descubrimiento, en donde los alumnos pueden compartir conocimientos, compartir experiencias. El apoyo de los padres de familia, de las madres, es de vital importancia. Y no me refiero a que las madres deben convertirse en madres maestras. Disfrute el tiempo, busque tiempo de calidad con su hijo. Y aproveche el tiempo para jugar con él, para hacer deporte, para hacer ejercicio, para implementar un nuevo hobby. Olvídese de la escuela. El mayor apoyo que puede darme a mí como docente es bajarle la angustia a su hijo. Madres, sigan siendo madres. Nosotros los docentes nos encargamos del trabajo educativo, de los aprendizajes, y ustedes de construir tiempo de calidad con sus hijos. Y llegamos al final de nuestro programa. Y en esta ocasión, nuestra frase es de Paulo Freire. Vamos a escucharla. La educación no cambia el mundo. Cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Preciosa frase que nos invita a estar abiertos a aprender, reaprender y a generar cambios. ¡Ánimo! Si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. ¡Hasta la próxima! A todas las mamás que son estudiantes y que son docentes, les extendemos nuestro mayor reconocimiento y agradecimiento por su labor ejemplar en la construcción de una mejor sociedad. Un abrazo con mucho cariño.